Primero, nosotros tenemos una consigna que es muy simple, que la clase trabajadora es una sola y fue el fruto de la unidad en acción que tenemos la CTA y la CGT. A partir de eso, en este momento tan crucial que tiene la República Argentina, en este balotaje, que define dos candidatos a presidente, el conservador, la derecha, quien viene a arrebatarnos los derechos, todo lo conseguido hasta ahora, que es Mauricio Macri, y el candidato que nosotros pretendemos que gane, que es Daniel Scioli, para profundizar lo que hemos conseguido hasta ahora y para cuidar todo lo conseguido y logrado, no solo los trabajadores, sino desde los juicios de lesa humanidad, los derechos populares, la integración, las jubilaciones y todo aquello que le sirve al pueblo trabajador. Así que bueno, esta conferencia de prensa tiene que ver con eso, conseguir juntando las dos centrales a otras organizaciones y bueno, y estar preparados para mañana, para este gran plenario que vamos a hacer en ATE Casa España a las 18 horas e invitar a todas las organizaciones y a todos los ciudadanos que piensen como nosotros, que si llegara Macri nos viene a quitar lo que tenemos, lo que viene a quitar lo conseguido, viene a concentrar la economía, viene a gobernar para unos pocos. Yo creo que la política es eso, es confrontación de intereses, no hay que tenerle miedo, sobre todo en un país como el nuestro que ha recuperado la democracia y la ha consolidado, es conciencia de toda la sociedad. Tenemos que reconocer que hay una derecha democrática que se presenta a elecciones, que representa corporaciones que en otro momento a sangre y fuego llevaban y con 30.000 desaparecidos representaban sus intereses, hoy no. Hoy se presentan elecciones, van y intentan conseguir el voto de la gente para gobernar. Lo que también hay que decir es que es claro, digamos, estos sectores a quienes representan y qué intereses defienden. Nosotros sabemos que nos ponen muchos globos de colores y mucho merchandising porque detrás es inocultable que el plan de gobierno, el plan económico de estos sectores que no ha cambiado al de la dictadura y no ha cambiado al de los 90, va a perjudicar a la inmensa mayoría. Por lo tanto, nosotros creemos que, obviamente lo hacemos desde nuestra responsabilidad sindical, no somos un partido político, desde nuestra responsabilidad social, sindical, sectorial, advertimos que nuestros sectores se van a ver perjudicados. No podemos decir que todos pierden, es mentira que todos pierden.